siempre todas. Muy bien, comenzamos la segunda y última media hora de El Ángel de River y tenemos a un invitado. Recién estábamos hablando del River, de ese equipo de River del 71, de esos chicos que le habían ganado a Boca 3-1, y estábamos en contacto con alguien de ese equipo campeón de 1975, después de esos 17 años y medio de sufrimientos y de amarguras para todos los hinchas de River, y quizás no con las luces que tuvieron o no tienen los jugadores de ese equipo, pero que demostró a lo largo de las 38 fechas del campeonato, jugó 36, lo que muestra de que era un jugador muy tenido en cuenta por quien era el entrenador, por Ángel Labruna, y me estoy refiriendo a Héctor López. Héctor. ¿Hola? Sí, ¿me escuchás, Héctor? Sí, más o menos, no te escucho muy bien. A ver si podemos mejorar un poquito el retorno. Bueno, ¿me escuchás mejor ahí? Ahí pareciera que sí. Vamos. Bueno, vamos. Decía yo que en la introducción de que quizás no fuiste de esos jugadores que tuvieron el gran cartel, pero que Ángel te tenía muy en cuenta, porque de 38 partidos que se jugaron en ese torneo, jugaste 36. Solamente faltaste en Santa Fe en el partido con Colón y después obviamente sí. el de la huelga. Claro, así. La huelga y del partido en Santa Fe me enfermé. Me agarró como una gripe o algo así, no pude. Me quedé en el hotel, en la cama y mi compañero jugando. Pero bueno, son cosas que pasan. Aparte, Héctor, uno cuando entrevista a una persona bucea, busca notas, y no sos un jugador o no has sido un jugador de tener demasiado contacto con la prensa ni demasiadas notas. ¿Cómo vivís esa manera de sentir y de ser el fútbol? Porque tuviste en River desde el 74 hasta el 81. Claro, sí. Bien. La verdad que yo mucho no lo sentí. Yo estaba un poco acostumbrado a mi forma de ser, ¿no? Y bueno, y mi forma de ser es así. No me preocupaba demasiado por las luces, digamos. Y cuando vos ingresás a River, ingresás de la mano de Pipo Rossi, que te trae desde Atlanta. ¿Cómo fue eso? Porque en un momento la comisión de fútbol había 30 jugadores y solamente de esos 30 quedaban 10 y vos no estabas en esa lista. ¿Cómo asumiste ese cambio de técnico de Pipo a llegar a Ángel Labruna? Y bueno, la cosa fue así. River, en el momento que estamos hablando de los 12 jugadores que había, que vino la comisión y dijeron, a criterio de la comisión directiva, los jugadores que van a quedar en el club son los siguientes. Y nombró a 12 jugadores, y éramos 36, más o menos, 34, una cosa así. El resto lo va a nombrar el nuevo técnico cuando venga. Ya se hablaba un poco de Labruna, pero todavía no estaba. Bueno, a los pocos, creo que un día o dos días, ya se presentó Ángel como técnico de River. Y me llevó con el grupo a Necochea, que fuimos a hacer pretemporada, y bueno, aparentemente lo convencí. Y se ve que Ángel confiaba mucho en mí, realmente. Porque, bueno, eso no lo puedo saber yo. Habría que habérselo preguntado a él en su momento, pero bueno, gracias a Dios yo formé parte de ese plantel. Héctor, buenas noches. Daniel Galazo te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Un gusto, igualmente. Voy a poner a prueba tu memoria. A ver. ¿Te acordás cuál fue el partido en que más frío hizo de la campaña del 75?
Día gris de semana. El partido que más frío hizo de la campaña del 75, un día de semana, de visitante, a ver si te acordás. ¿Puede ser con San Lorenzo en Boedo? Yo te diría que fue con Ferro en Caballito. Ferro en Caballito, tenés razón, sí. Centro de Morete, centro de Perfumo y cabezazo de Morete, en el arco de del Molino, el que da... Así es. Te escucho bastante mal, pero bueno, perdóname. ¿Ahora me escuchás? Y sí, dale. Hola. Te decía, en el arco de los visitantes. Ese fue para mí el día más frío del año, que cuando en la tribuna como lo hemos sufrido. Pero me quedó grabado ese partido por la significación que tuvo para el desarrollo después del campeonato, ¿no? Héctor, ¿Cómo fue ese armado de ese plantel? Porque se veía venir, o sea, era un año que River necesitaba sí o sí el campeonato. ¿Cómo vivieron ustedes, los jugadores, junto a Ángel? ¿Cómo se conformó ese plantel? ¿Cómo lo fueron viviendo el día a día? Y no, bien, Ángel, cuando entra a River, venía de Córdoba, creo que estaba en Talleres, me parece. Sí, en Talleres, sí. Y trajo algunos refuerzos de allá, trajo a Comelle, trajo a la Pepona Reinaldi, Ártico. Bueno, y más eso, más la base que ya había, pudo conformar. Pero Ángel tenía un ángel... especial, como para darse cuenta de qué es lo que precisaba. Y bueno, y gracias a Dios yo formé parte de ese grupo. Héctor, yendo ahora al fútbol actual, en tu posición, me parece a mí, ¿no? Es una forma de verlo cuando los veía jugar a ustedes. ¿Ha cambiado el rol del lateral? ¿Ya no es ese lateral quizás como eras vos, que estaba más abocado a la marca que al pasar al ataque? Hoy el lateral es prácticamente el extremo que se fue perdiendo. ¿Cómo lo ves vos desde ese puesto que en el que estuviste tantos años? Sí, no, en realidad no es bastante distinto, digamos. Hoy en día los laterales tienen que ser casi winners, digamos, o ofensivos, digamos. Pero en la época mía, sí, también había jugadores ofensivos, defensores, pero el estilo de juego era más ofensivo y otros no. Yo, el caso mío era más bien defensivo, cuidar la marca. En aquel entonces siempre los equipos tenían siempre un win para marcar, o por la derecha, o por la izquierda, o por los dos lados. Y bueno, y yo me tenía que dedicar a marcar. Ángel me decía, vos marcalo, no lo dejemos mover a este, listo. Y había muchos wins importante, ¿no? En aquel entonces, como ahora también, por supuesto. ¿Cuál fue el win que más te costó marcar? Y que me costó, Pepe Castro era bravo. Pepe Castro de Santa María de Newell's, Urucho. Bueno, no recuerdo más, había mucho. ¿El Gringo Escota? El Gringo Escota en San Lorenzo también, por supuesto. Pero el Gringo no era muy muy rayero, era más de tirarse un poco más alta a la posición de 8 y arrancar de ahí. Lo que pasa es que el Gringo tenía un tiro que si te pateaba el arco te rompía los palos, ¿no? Pero... Héctor, nunca, no me voy a olvidar el partido cuando regresa el Beto Alonso después de las seis fechas de suspensión. Apenas empezado el partido que el Gringo le mete un gol que después se lo anulan,
estando Filión en el arco, y nosotros veníamos de una rachita bastante complicada y volvíamos otra vez con los fantasmas de no salir campeón. Y me acuerdo ese tiro del gringo, me paralizó el corazón, ¿no? No sé a ustedes que estaban en la cancha. Sí, pero estaba el monstruo en el arco, no podemos olvidar de eso. Sí, ¿no? sí, obviamente. ¿Qué claro. ¿Qué significó, Héctor, jugar al lado de Perfumo, de Raimondo, al lado del Beto, esos jugadores que marcaron una época? Bueno, Filió el mismo, ¿no? Claro, eso un poco me reconforta a mí, porque si yo formaba parte de ese plantel que estaba plagado de figura, de estrella, digamos, y yo formaba parte y jugaba todos los partidos, porque la verdad que jugué casi todos los partidos del campeonato, realmente me reconforta muchísimo, ¿no? ¿Cómo influyeron, Héctor? Porque yo creo que Ángel los trajo para eso, para no digo para manejar el vestuario, pero sí marcar algunas cosas. ¿Cómo influyeron Raimondo y Perfumo en el ánimo del plantel con su llegada? Y yo pienso que Roberto fue el máximo de todos. Los demás también, Raimondo por supuesto también. Y bueno, gracias a Dios lo tuvimos del lado nuestro. Y bueno, y Roberto para mí fue un excelente jugador, por supuesto, no voy a descubrir nada, y agradecido de haber jugado con esa figura. Vos recién decías, yo soy un agradecido por haber jugado con ellos, pero vos tenías lo tuyo, porque Ángel no se casaba con nadie. Es más, estaba Pasarela, que había venido para jugar como lateral, que después él no quiso, así que vos no te podés quitar méritos, porque realmente, como vos bien decís, no solamente jugaste casi todo el campeonato, sino que estuviste después hasta el año 81, bastantes años defendiendo los colores de River, ¿no? Pero déjame agregar algo, Roberto, vos sabés que, perdóname Héctor, vos sabés que sí. La Bruna, cuando llega tiene que optar, si mi memoria no falla, entre el Lito Botanís y Héctor, y se queda con Héctor. Sí, sí, por eso, pues, bueno, soy un agradecido de que me haya tocado esa suerte, ¿no? Por supuesto. Pero la suerte hay que ayudarla, y yo creo que vos la ayudaste bastante. Sí, por supuesto, y sí. Realmente, yo, ¿cómo te puedo explicar? Yo me abocaba mucho, yo trabajaba muchísimo en la semana, trataba de estar al 100% para cada partido, si no tenía. Y tenía suerte también de que no tuve lesiones. Entonces eso me ayudó, ¿no? Porque aparte de poder cumplir con los partidos, no salvo una o dos expulsiones que tuve, que un par de fechas que me dieron, pero no. Lo demás fue todo en beneficio del equipo, ¿no? ¿Cómo vivieron aquella huelga y ustedes, que eran los profesionales, no poder jugar ese partido y depender de chicos de las inferiores? ¿Cómo lo vivieron ese día, esa semana? Perdona, ¿qué partido? El partido con Argentino Junior, que por la huelga ustedes no lo pudieron jugar. ¿Cómo lo, ustedes, sí, los profesionales, cómo lo sintieron, que habían hecho todo el campeonato? ¿Qué hizo el gol Bruno? Sí, el que hizo el gol Rubén Bruno, sí. Bruno, en cancha de Vélez. Exacto. Sí. Y lo vivimos bastante. Yo lo viví de una forma. Recuerdo que estaba en mi casa, en la casa de mis viejos. Escuchando el partido, por supuesto, por radio y eso. Y me dieron hasta ganas de ir a la cancha, porque yo estaba ahí en Ramos Mejía, Loma del Mirador, por ahí, o sea, hasta la cancha de Vélez, 5 o 10 minutos estaba ahí tranquilamente. Pero bueno, me tuve que aguantar, pero por suerte pudimos
festejar. Pero te aguantaste porque no querías ir, porque algunos compañeros tuyos fueron a la cancha y estuvieron después con los chicos. Sí, no, realmente estuve a punto de ir, pero bueno, después decidí no ir, decidí escucharlo nada más y aguantarme con mis viejos en casa, disfrutando de en definitiva de cómo sucedieron las cosas, ¿no? Héctor, ¿estás alejado ahora del fútbol? Sí, ¿tenés algún contacto? ¿Seguís con los partidos del campeonato? Sí, voy, escucho o miro por televisión un poco, pero no mucho como antes, no me atrapa tanto como antes. A veces sí, según el partido que sea, según la importancia, por supuesto, bueno, por ahí me prendo un poquito al televisor, pero estoy más o menos, estoy bien. Héctor, tuvimos en ese campeonato del 75 una rachita negativa antes de salir campeones, con Jules, en Atlanta. ¿Cómo llevó ese proceso Ángel? ¿Cómo vivió ese...? Porque Ángel venía con... Todos veníamos con el fantasma del fracaso de los 17 años y medio. ¿Cómo lo, claro, cómo no, lo no, encaró? Eso... ¿Cómo lo encaró esa etapa, Ángel? Ángel, y Ángel... Habría que preguntárselo a Ángel, por supuesto, que Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Pobre viejo. La verdad que un tipo bárbaro y bueno, él, como es, él estaba muy tranquilo, te daba tranquilidad, aparte de estar él tranquilo, él te daba tranquilidad. Yo me acuerdo que una vez sola, no venía jugando muy bien, no venía jugando muy bien, y un día me llama, estábamos en la concentración en River, y me lleva a la habitación de él y me habla y bueno, y me dio unos cuantos consejos para que yo trate de volver a mi nivel, ¿no? Pero, y bueno... Y después de eso levanté y anduve muy bien también otra vez. Me dio mucha confianza, me dijo que jugara tranquilo, que... ¿Héctor? Sí. Ah, no, te parecía que te habíamos perdido. De Ángel, ¿qué otros técnicos te marcaron en tu vida futbolística? Y Pipo Rossi fue otro. Pipo fue para mí uno de los que me dio, digamos, como si fuera el puntapié inicial para una buena garracha, una buena campaña, ¿no? Yo me acuerdo que Pipo lo tuve en Atlanta y estábamos, me acuerdo una reunión que teníamos el día martes, el lunes era el descanso, ¿no? Se jugaba el domingo, el lunes descanso. El martes, el primer día de entrenamiento, hace una reunión, nos sentamos todos en los bancos del vestuario, qué sé yo, y empezó Pipo a hablar con uno, con otro, y Pipo yo no venía jugando muy bien, venía a un nivel, era como que jugaba nervioso, una cosa así. Entonces Pipo me pregunta qué me pasa, que por qué esto, que por qué aquello, y bueno, yo le dije bueno, no me tengo mucha confianza, las cosas no me salen bien, y me dice, bueno, pibe, le voy a decir una cosa, si usted juega mal el domingo, va a volver a jugar el otro domingo. Si juega mal ese domingo, va a volver a jugar otro domingo. Y así sucesivamente, y usted va a seguir jugando, va a ser el número 3 del equipo. Y así que a partir de ahí, hice pum para arriba, y terminé un año espectacular, y bueno, y me termina comprando River a fin de año. Y gracias a Dios, me lleva a River.
¿Qué proyección tuvieron tuvieron los dos marcadores de Punta Atlanta, vos y el Babi Cortés? Claro, yo sí, con el Babi hablamos bastante seguido. No nos reunimos, pero hablamos, o nos mensajeamos, ese tipo de cosas. Y bueno, con Babi tengo muy buena relación. Héctor, la verdad que es un placer recordar a todos aquellos jugadores que nos dieron esa alegría esa noche en cancha de Vélez. O sea, ustedes, los chicos, fueron los que hicieron el partido que nos dio el campeonato, pero ustedes hicieron toda esa campaña que posibilitó llegar a ese partido y después el último con Racing. Agradecerte porque por nuestros micrófonos han pasado todos esos jugadores de este plantel de River, y bueno, queríamos charlar contigo también porque fuiste, bueno, como vos bien decís, uno de los jugadores más regulares de ese torneo, y agradecerte por estos minutos y que nos hayas dado una semblanza de lo que fue ese equipo del 75 con Ángel Labruna a la cabeza. Bueno, yo agradecerle también que se hayan acordado de mí, y bueno, estoy a su disposición para cuando necesite de mí. Una sola preguntita más para sacarme la duda. Dale. ¿Por qué el apodo de Gorrión? ¿Dónde nace? Mira, sí, ¿dónde nace? Estábamos en un hotel para un partido, no recuerdo qué partido ni dónde estábamos, creo que estábamos en una provincia, y me acuerdo que estaba el Tomate Pena y el Gringo Ártico, los dos apoyados en la mesa del bar, digamos, en el mostrador del bar, y yo voy y me pongo a conversar con ellos, ¿no? Eran dos, me sacaban medio metro de distancia cada uno, y me dice, che, dice, ¿qué apodo le podemos poner? En Atlanta a mí me decían Indio, y en River no tenía apodo. Entonces conversan entre ellos y dice, ¿qué apodo le podemos poner? Y conversando entre ellos, ¿no? Y no me acuerdo quién fue, si el Gringo o el Tomate Pérez, y dice, le vamos a decir Gorrión. Y ahí me quedó. Hasta el día de hoy todavía me siguen llamando Gorrión. Yo creo que entre los dos yo me quedo con que fue el Gringo Ártico. Los cordobeses tienen, viste, esa manía de ponerle sobrenombre a todo, así que me quedo más con el Gringo Ártico que con el Tomate Pena. Puede ser. Bueno, Héctor, un placer y muchísimas gracias por estar en los micrófonos del Ángel de River, y nos estamos hablando en cualquier momento. Bueno, cómo no, yo les agradezco que se hayan acordado de mí, y muchísimas gracias por todo, y bueno, será hasta cualquier momento. Gracias, Héctor. Gracias, abrazo grande, Héctor. Igualmente, un abrazo. Chao, chao. Gracias.